poco vas descubriendo nuevas formas de plasmar los colores, las texturas, te vas metiendo, esa es una madurez plástica, ¿no? Y te vas metiendo poco a poco en otro terreno que pues que es muy interesante también, todo es muy válido. Hay veces que lo puedes hacer sin pintura encima y se ve el brillo del mineral, del carbón. Me encanta, es como un reto ver hasta qué nivel de creatividad anda uno, que probablemente sea el más difícil y el último que uno domina a través de la experiencia y la práctica. Porque ya son ideas de lo que pintas, o sea, no necesitas un boceto, lo tienes en la mente, entonces así vas jugando con eso y logras, pues, si ya tienes tiempo en este oficio, pues logras cosas interesantes. Como volver un poco a lo figurativo, jugando más bien con los colores y la composición para dar ahí una expresión pues muy personal de cada artista, ¿no?